nosotros acá en De Mañana. Llegamos al Café Caliente. Aquí nos place, como siempre, tomarnos una tacita de café con nuestros invitados de honor. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que preocupa mucho a los dominicanos y en el mundo: los suicidios y los altos índices de violencia que se manifiestan. Tenemos una experta con nosotros, la doctora Milagro Sierra, psiquiatra. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Estás? Hola, Raquel. Buenos días. Hola, Francis. Buenos días. Placer tenerla aquí. Gracias por asistir. Gracias. Violencia. Voy a empezar por violencia. ¿Se aprende o somos entes violentos de por sí? Pues mira, es una relación paradójica lo que existe con violencia. Primero, porque el hombre es el único ser que ejerce violencia. Todos los demás seres humanos vivos lo que hacen es agredir ante situaciones donde sienten amenaza propia o de su entorno. Los animales agreden por dos razones. Primero, porque sientan amenaza de su integridad o por proteger su territorio. O sea, una respuesta. Una respuesta realmente a un estímulo que a veces se percibe de manera errónea como algo que puede poner en riesgo su vida o a afectar su territorio, pero realmente el animal agrede por una defensa. El hombre es el único ser capaz de planificar un acto para dañar a otros que no tiene nada que ver con estos dos estímulos que son de supervivencia. Realmente la violencia es una conducta aprendida. De una u otra manera, nosotros como seres humanos vamos desarrollando tendencias, primero pensamientos y después acciones. Y sobre todo que la educación formal, que comienza cuando tú naces, el día cero, y que se da básicamente antes de los 5 años, es la que forma ese constructo donde un ser humano tendrá o no tendrá aptitudes de violencia. O sea, que nosotros estamos formando seres humanos que en el momento que no saben que están aprendiendo conductas violentas, y ahí viene lo que tiene que ver con la forma de corregir y sobre todo con simular actos violentos delante de niños que después ellos lo van a reproducir sin saber lo que están haciendo. Vamos a permitir a Tere que venga con el cafecito para acompañarnos. Y bueno, te lo ha dicho muy bien, una conducta aprendida que influye, juega un papel fundamental los medios de comunicación. Lamentablemente, a veces no cumplimos con nuestro rol de educador. Educamos muy mal. Los juegos de Nintendo, PlayStation, todos estos juegos ayudan, ¿en qué nivel construyen al ser humano violento los medios de comunicación y los juegos? Mira, Raquel y Francis, hay una cuestión muy importante que los padres tenemos que manejar, y es el hecho de que un niño no percibe lo irreversible de la muerte hasta los 7 años. Entonces nosotros le enseñamos a un niño pequeño a matar, a desaparecer, a destruir. Y ese cerebro responde ante eso como una conducta normal. ¿Por qué? Porque ya estoy acostumbrado. Suele haber una adaptabilidad a lo que yo repito muchas veces. Entonces, el niño pequeño no entiende de muerte. De hecho, un niño pequeño puede ver muchas veces morir y no le genera ningún tipo de emoción porque no ha hecho conciencia de que realmente ese es un acto irreversible. Entonces, estamos enseñándole a temprana edad al niño de que matar es sinónimo de apretar una tecla, de que destruir es simplemente coloco una bomba en un juego y destruyo ese ser humano. Hay muchos juegos que incitan ese tipo de conductas porque cuando es un juego de persecución, cuando es un juego donde yo gano por matar, entonces eso va generando esa especie de adaptabilidad. Y ellos van ganando puntos y vidas. Por supuesto. Y premios. Pues, encima tiene una conducta que recompensa. Entonces, también la característica adictiva de los juegos, o sea, el hecho de que el cerebro siente una emoción placentera cuando está en el juego y que quiere repetirla. Asimismo, generan las conductas agresivas, cierta recompensa en el cerebro cuando se adapta a eso. Entonces, esto hace que se predisponga, de manera que los juegos a muy temprana edad y sobre todo la estimulación cerebral, tanto de sonidos y luces que hacen los juegos, también genera como una especie de retroalimentación positiva, donde el cerebro se queda justamente con esa conducta que ya sé que es beneficiosa, que ya la he sentido antes y la quiero volver a experimentar. Por eso tú ves que los niños pequeños, cuando te ven con un juego en un teléfono o ven tu teléfono, te piden prestado el teléfono para jugar. O sea, ellos entienden que desde que yo veo ese estímulo debemos satisfacerlo con no importa quién sea que tenga el teléfono en la mano. Entonces, todo ese tipo de conductas genera una especie de estímulo-recompensa
que el niño sigue tocándolo y tocándolo. Y eso es lo que hace que en muchas ocasiones ya tengamos chicos a muy temprana edad con una conducta adictiva que reproducen. Yo tengo niños en la consulta que cuando llegan, yo le pregunto a la madre, ¿cuántas horas de televisión ve? Y me dice, uy, el día entero, porque el niño tiene una voz automática como si fuese una caricatura. Claro. Habla así. Cambia la voz. Y eso te va diciendo, es el esquema que estoy siguiendo. Sí. Entonces, imita esas conductas. Y sí, si la tendencia es de agresividad, el niño estará imitando esas conductas. Bueno, usted ha hecho una descripción bien amplia. Pero pasamos entonces, ¿cómo revertir esto desde el psicólogo? Mira, hay que comenzar con la educación desde la primera infancia. Hay que comenzar a los niños a dar reglas y disciplina desde que nacen. Se habla de que el fenómeno de crianza se da desde que tú llevas tu chico a la casa y tú dices, en vez de dejarlo en el cuarto matrimonial, lo voy a colocar en su habitación. Cuando llora no lo voy a cargar, lo voy a dejar en su cuna y voy a hacer que se tranquilice sin tener que cargarlo, porque si tiene sus necesidades satisfechas, como hambre, como estar seco, entonces no tendría por qué llorar el niño. Entonces nosotros comenzamos a responder de una manera automática a necesidades que ya el niño tiene resueltas, como por ejemplo que lo carguen más de la cuenta, que lo tengan cerca de los padres, que el niño no lo saco de la habitación matrimonial hasta los 2-3 años. Entonces este tipo de conductas genera un aprendizaje. El niño, si te fijas, recién nacido, llora y mamá viene al año, llora de una manera diferente porque ya mamá no responde a ese llanto. Ya sabe que no, que de una u otra manera eso no la mortifica. Entonces llora de otra manera o hace una rabieta. Entonces mamá viene a ver qué pasó porque así no había llorado antes. Y él aprende que mamá responde a ese tipo de estímulos. Entonces nosotros como padres tenemos que comenzar a darnos cuenta que la educación básica se hace antes de los 5 años. Que el niño completa los rasgos de personalidad antes de los 7 años. Los desarrolla después de los 18, pero se forma antes de los 7 años. Entonces esa es la etapa inicial de una formación. ¿Qué hay que enseñar a los niños? Límites. Hay que enseñarle a tener claro cuáles cosas son no en la vida y los no se pueden convertir en sí, de una manera de que si me presiona cedo para que esté tranquilo. Entonces, ahorita decía Raquel lo de la tablet, lo del teléfono. Para que me deje tranquila le doy el teléfono. Muchas mujeres piensan entonces, así. Entonces, lo pongo frente al televisor de 6 meses porque ahí se entretiene. Obviamente, son estímulos de su cerebro básico, primitivo. O sea, las luces, el sonido, no va a tu cerebro pensante, no va a la corteza, va al cerebro primitivo. Entonces, eso se queda ahí como información que tú no sabes ni siquiera que la tienes, pero que en un momento dado sale. Entonces, es muy importante comenzar a tener esos hábitos sanos. La familia antes era la encargada de decirte cosas como, por ejemplo, tocas la puerta y hasta que no te digan que pase, no pases. O cuando vas a una casa, no muevas la silla, la dejas a donde está. Y si la moviste, la vuelve a poner. O sea, eran cosas tan básicas que se llaman en la familia. Que se han perdido. Que yo tengo que enseñárselas a mis estudiantes universitarios que van a entrar al internado. O sea, le tengo que decir, vamos a recoger la silla, vamos a dejarla donde estaban. Y siento que son de las cosas básicas que forman a un ser humano. Bueno, viene de la casa. Por supuesto. Y esa deficiencia se nota entonces en la falta de organización, diría yo. Y básicamente de ser un ser humano disciplinado, Francis, porque yo tengo, por ejemplo, la impresión de que la sociedad en sentido general no se respeta, no. De que la gente en la calle te agrede, la gente en la calle tiene una actitud de no respetar tus derechos, de que, por ejemplo, el tú pararte en el medio de una calle a conversar con alguien, obstruyendo el tránsito, es violencia. Sí, y es lo normal que vemos. Y es una agresión. Sí. El que no se respete, un no estacione, es una agresión. Sí. O sea, que tenemos una actitud de agresión general, sí. Lo cual denota entonces que somos una sociedad sin límites y en desafío franco. Entonces, doctora, ahí queremos hablar de esta sociedad, porque ya vemos que un proceso para revertirlo debe ser desde chiquito, pero ya los adultos, que como dice un refrán muy popular, loro viejo no aprende a hablar, pero adultos que su actitud es muy violenta y que hoy día vemos por cualquier cosa, por cualquier quítame esta paja, una discusión sencilla por rayarle un vehículo, por quitarle un parqueo, mucha gente ha muerto. Entonces actuamos de forma violenta, nos parecemos no a los animales, ya usted lo ha aclarado muy bien. Entonces, ¿a qué se debe que la sociedad en algún nivel se vea como enferma por la violencia? Pues mira, Raquel, este siglo, que es el siglo de la búsqueda de propósito,
nosotros como psiquiatras tenemos un paradigma muy fuerte, y es que en el año 2010, en el Congreso Internacional, se nos hablaba de que para el 2020 la depresión sería la primera causa de muerte en el mundo. Nosotros sabemos esto, los psiquiatras, hace muchos años. Y nosotros estuvimos actualizándonos el año pasado, y en ese congreso se plantea que ya no es 2020, que actualmente la depresión es la primera causa de muerte en el mundo, por encima de los accidentes automovilísticos, por encima de los accidentes cerebrovasculares, que eran la primera causa de muerte. La primera, sí. Entonces, ¿qué está pasando con la gente? La gente no sabe para qué vive. La gente no sabe por qué debo permanecer en este espacio por 20, 30, 40 años. Es una generación que no tiene básicamente un esquema claro de cuáles son los próximos pasos. Y es una pregunta que hago con mucha frecuencia a la gente que, por ejemplo, asiste a un taller de metas. ¿Dónde te ves en 20 años? Y hay gente que cierra los ojos y no se puede ver. Eso te está diciendo que esta persona no tiene ni siquiera un plan de vida, pero mucho menos tiene la proyección de su vida a largo plazo. Hay gente que te dice a los 18 años, yo no me quiero para nada. Ay, Dios. Hay gente que a los 20 años tiene conductas de riesgo que son prácticamente pseudo-suicidas, porque ¿hasta qué punto no es casi suicida un motor a 200? Uh-huh. ¿Hasta qué punto no es casi suicida el hecho de tú saber que estás intoxicado con alcohol y salir a manejar en alta velocidad? Bueno, vimos un hecho, un caso, donde muere un francés que producto del exceso de alcohol con que llegó al país en el aeropuerto se desplomó en la escalera. Así es. Finalmente murió. Así es. Eso no midió las consecuencias. Eso es así. Yo he dicho aquí, quiero que me corrija, que creo que lo he repetido varias veces, nuestra sociedad debe estar intervenida por los psicólogos. Incluso pedí, bueno, a la Asociación de Psicólogos en el aire que nos interviniera a todos. ¿Pero cómo? Mira, Francis, el trabajo... ¿Está correcto o incorrecto mi pedido? No, está súper correcto. Y yo le digo siempre, en los espacios que tengo posibilidad, le digo a las personas, mira, si la gente utilizara los servicios de salud mental como debería, entonces los psicólogos y psiquiatras no diéramos abasto en el país. Nosotros somos menos de 250 psicólogos para una población de 10 millones de personas. Cuando se tiene estimado que cada 25 mil habitantes debe tener dos psicólogos por lo menos y un psiquiatra. De forma que en el país hay provincias donde no hay psiquiatras todavía. Uh-huh. Nosotros tenemos en la región del Cibao un déficit importante de psiquiatras. Nosotros tenemos un psiquiatra en Cotuí. Ay, ay, y ay. Desde Samaná hasta San Francisco no hay más psiquiatras. De manera que nosotros damos un servicio regional que va desde Samaná hasta Gaspar Hernández. Entonces todo esto te dice a ti la subutilización del servicio, pero hay que hacer algo más, Francis, que la intervención. Sería la prevención. Realmente nosotros hemos estado de una u otra manera, primero haciendo esto que estamos haciendo el día de hoy, socializando con la gente el concepto de lo que estamos mirando allá adentro. Tú sabes que nuestra profesión no nos permite sentarnos en un medio de comunicación y conversar de un caso, aunque lo estemos viendo, que se esté volviendo viral. No podemos venir y decir, señores, tengo que hacer una prevención porque esta semana 10 se han intentado suicidar, porque son casuísticas muy privadas. Sin embargo, nosotros hemos ido haciendo estos intentos de que los medios de comunicación estén la presencia de personas que saben de prevención, que saben de prevención en salud, y que los psiquiatras y psicólogos tenemos palabras para la gente que deben escuchar antes de caer en una crisis y llegar a nuestra consulta. Por lo cual, hemos estado haciendo un rediseño en lo que es nuestras intervenciones. El caso particular, te puedo decir que yo tengo un centro de formación personal y liderazgo que compite con mi consultorio. Realmente es un centro para evitar que tú llegues a la consulta. Es un centro para trabajar tu crisis antes de que llegue la crisis, no después que llegue. O sea, si yo tengo una persona con poca estructura psicológica y esa persona afronta una quiebra, puede ser un paciente probable para ¿Cómo mí. ¿Cómo se llama el centro? Sé Líder Integral. ¿Ser? Sé Líder Integral. Sí. He visto las publicaciones suyas en Instagram, siguiéndola. Y concluyó uno recientemente. Sí, realmente hacemos procesos de crecimiento. Hablamos procesos porque es un programa en el cual la gente responde preguntas existenciales. La primera es que quién soy, qué quiero de la vida. Y son un fin de semana para trabajar tu vida de manera profunda. Una vez que tú sabes qué tú quieres, tú sabes en qué punto estás y ya sabes cuál es la línea que tienes que trazar para llegar a donde tú estás, a donde quieres ir. Por eso esto es prevención en salud mental. Yo te puedo decir que mucha gente llega a deprimirse porque no sabe realmente qué es lo que quiere de la vida. Hay gente que se levanta y tú le puedes preguntar, ¿qué vas a hacer hoy? Y dice, no sé. Y así pasa muchos días de su vida. Y cuando te llegan los 50, los 60, y tú miras hacia atrás... Debe y te das ser cuenta, tétrico. Sí, es la crisis de la tercera edad. Pero ahí viene la angustia existencial de me estoy muriendo
y me faltan cosas por hacer en mi vida. Entonces, esas situaciones se prevén cuando tú tienes un buen plan de acción o cuando tú has trabajado tu vida de manera importante. Doctora, pero todavía, lamentablemente, existen muchos tabúes de personas para ir a una consulta psiquiátrica o que lo vean salir de ahí porque creen que están locos, para que no le digan que están locos. Ya no, el término loco no se puede utilizar según la Organización Mundial de la Salud, sino enfermo mental. Ajá. Entonces, porque también es despectivo. Y de hecho, ni siquiera estamos utilizando el término enfermos mentales. Nosotros hemos cambiado el tema salud mental por sanidad mental. Sanidad. Que se escucha de una manera diferente. Así como diferente. Te puedo compartir, y esto es una primicia que le voy a dar a ustedes, que yo creo que algunos de mis colegas productores se van a enojar, pero... voy a compartir esta primicia con ustedes. Vamos. Nosotros estamos trabajando arduamente, nos hemos unido 4 psiquiatras de San Francisco de Macorís. Vamos a abrir la primera unidad de intervención en crisis y manejo de paciente subagudo y crónico en la región a nivel privado. Qué bueno. De manera que estamos trabajando profundamente por esa necesidad que existe en la región, de hecho en el país. ¿Ustedes sabían que en este país no hay una cama de salud mental destinada a manejo de adicciones? Gravísimo. Ni pública ni privada. En este país no hay un espacio destinado a manejar los trastornos de la conducta alimentaria. Doctora, ¿por qué es más grave entonces? Porque creemos que nuestros enfermos adictos a drogas no tienen dónde ir, Francis. Creíamos que tenían instituciones que se estaban ocupando, y sobre todo de salud pública. No hay en salud pública esa estructura. Tú tienes un programa abierto que es como un hospital de día, o tienes terapias de intervención, pero no están estructuradas. ¿En los hospitales existen esas áreas con los psicólogos? No existe, Raquel. Nosotros tenemos una unidad de salud mental. De hecho, a las 10 de la mañana hoy recibimos nosotros las autoridades de salud pública. Tenemos 9 ¿No camas. ¿No tienen unos psicólogos en los hospitales? Tenemos psicólogos, pero no tenemos espacio para trabajar. Ah, espacio. O sea, no existe un programa estructurado para trabajar de adicciones. Quien se aventura lo hace de manera individual. Okay. Y de hecho, las unidades que existen para internamiento son de muy corta estadía. Antes de irnos, el tema del suicidio entonces es latente. Que yo quería dar unas estadísticas ahí mismo, antes de que nos fuéramos, porque se registraron en el año pasado 3.629 suicidios. Pues eso no se oye. Esto desde el 2011, esa fue una estadística dada en el año 2017, hasta el primer trimestre del 2017. Así es. Una cifra muy alta, y en el mundo igual estamos viendo que menos de un minuto se suicida una persona. Cada 25 segundos. Niños, niñas, adolescentes, adultos. Antes, al principio, se escuchaban solo los adultos, y más los adultos mayores. Hoy no, hoy vemos niños de 7 años y de 8 suicidándose. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, doctora? Pues mira, Raquel, ha habido una combinación entre muchas cosas, principalmente el aumento de los trastornos mentales. Cuando yo me gradué hace 10 años, decíamos que la depresión era una enfermedad de la edad adulta reproductiva. Hoy día la depresión es una enfermedad que comienza a los 10, 12 años. Yo tengo niños de 8 años con depresión. Yo tengo niñas con 14 años con ideas suicidas. ¿Qué deprime un niño de 8 años? Situaciones conflictivas en el hogar. El hogar es la principal fuente de cuidado y de estructura al ser humano. Si esa fuente se debilita, entonces el niño no tiene estructura de afrontamiento y termina teniendo dificultades. Pero también niños expuestos a informaciones inadecuadas, como por ejemplo los fenómenos que están en el internet que incitan a suicidio. Sí. Y también el hecho de ser la generación desconectada. La generación que está muy conectada desde el punto de vista tecnológico, pero humanamente está desconectada. Y eso hace que la gente se sienta sin raíces, sin estructura. Y finalmente el suicidio es una opción cuando tú no tienes otra salida mental. Por eso es muy importante que la gente reconstruya sus valoraciones de la vida y diga, no, yo debo estar vivo a pesar de, porque yo requiero hacer estas y cosas. Y a manera preventiva, decirle a nuestros amables televidentes, ¿cuáles síntomas no detectan que esa persona necesita ayuda urgente, que tiene depresión? Tristeza. Permanente, aislamiento, frases como yo no tengo por qué vivir, yo no sé por qué estoy viva, hace mucho tiempo que yo no hago nada en este espacio, y sobre todo esa reiteración de muchos intentos por quitarse la vida. Eso, una vez que la persona tuvo esa idea en la cabeza, es una posibilidad del 30% más alta de volver a repetirla. Y sobre todo prevención. Una persona que tiene por lo menos 2 o 3 síntomas de depresión debe ir a una consulta y ser evaluado por un especialista. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo contactarla? Bueno, estamos frente al siglo XXI, edificio profesional Hernando Almanzar, suite 205, teléfono 809-725-0710. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y por sus sugerencias. Excelente.